Oye, madrina, que vamos a bajar abajo, que si eso, si no viene papi, no va a abrir la puerta, ¿vale? No, yo voy a estar en un webinar, ¿eh? No puedo abrir. Hola Maritza, hola Mari, ¿cómo estás? Hola Mónica, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios estoy. Tengo confusión, o sea, ¿a qué hora es la llamada informativa o dentro de cuánto? Es ahora, o sea, la llamada es a las 3, ¿no Mari? Hasta yo estoy confundida con ese horario, pero bueno, ya sabía que iba a empezar a esta hora. No, sí, porque yo pienso que si se meten ahora las personas que no saben nada, se van a confundir. Sí. Ya mismo Maribel lo aclara eso. Ven 2 horas para mandar el link. No, termina este, que yo no creo, creo que termina a las 2. Y ahí empieza, media hora después empieza la otra, creo que. Yo también. Gracias. Ajá. ¿Cuál era la pregunta, Maritza? Hola. Hola, hola, chicas. ¿Cómo estás, Mari? Muy bien, preciosa. ¿Cómo vamos? Sí. Preguntaba que a qué hora era la llamada informativa, que estoy confundida con estos horarios. Guapa, para que no te confundas, mi consejo es que leas los copies. Hemos mandado 2 copies. En el primer sí, yo los he visto, pero es que resulta que yo no sé si tú cambiaste también el horario ahí en la información. Pero recuerda que tú lo tenías antes de las 8, ahora dice las 9. No, ya está actualizado. He mandado el copy de la llamada informativa, que Susi mandó un vídeo donde ahí pone también la hora del entreno y el otro vídeo lo mandé yo, que es de la llamada informativa. Entonces, en el primer copy que yo mandé, ahora recién por la tarde, mandé un copy para que ustedes les dé tiempo, el de la estrategia de 14 días que dice 9 de la noche. Y después, ahora, como vamos a conectarnos ahora, he mandado el copy de las 8 de la tarde. ¿Para qué personas son? Para personas que estamos en la plataforma y queremos seguir aprendiendo junto con la herramienta, seguir avanzando, pero también para los invitados que estuvieron en la llamada informativa de la semana pasada. Porque recordamos que siempre cuando nosotros invitamos a una persona, aunque le regalemos los 14 días, es importante invitarlo a la segunda parte, que sería la parte de este entreno. ¿Por qué? Porque la parte importante es el seguimiento, el enamoramiento. Y como vosotros sois nuevos, pues cómo se apalancan con la información que nosotros le estamos apoyando, tanto a ustedes como a las personas que tuvieron la semana pasada. ¿Me entienden? Entonces, a las 8 de la tarde es para todos los emprendedores que quieran seguir avanzando, para innovar, para crecer, para tener nuevas ideas, y para personas que tuvieron la semana anterior o otras semanas que no se pudieron conectar en la llamada, pero ya asistieron a la llamada informativa. Es para personas que ya hayan asistido y que los sigas invitando a los entrenos para, como enamoramiento. ¿Por qué? Porque las personas muchas veces no hacen algo porque tienen miedo, porque no saben cómo empezar, pero cuando cada vez que tú le estás mandando y le estás dando contenido de valor, le vas creando conocimiento y confianza. Hola Mari, buenas noches, buenas noches. Bueno, equipazo, yo voy a empezar la conferencia porque tenemos solamente 45, 50 minutos, ya que a las 9 empieza la otra información, ¿ya? Entonces, es muy importante de ahora en adelante tratar de estar todos los que queramos avanzar muy puntual, daremos 3, 4 minutitos y arrancamos, ¿ok? Mientras voy a intentar configurar el Facebook a ver si ya me deja, ¿ya? Si no, lo paso solo por Zoom, ¿ya?
Las que estén aquí, bienvenida María, bienvenida Marixa, bienvenida. Bueno, bienvenida a Marixa. Voy a intentar a ver si me deja transmitir. Hola. Hola, Mari. No me deja. No importa, si no me deja, no pasa nada. Vamos a solucionarlo después. Lo más importante es que se nos quede aquí en el. Ya voy. ¿Se te puede meter qué? A ver, que estaba mirando una cosita. Vamos a darle a guardar, a salir. Hola, hola Darío, bienvenida Elizabeth, no sé quién es Elizabeth. Me gustaría que pongan de qué parte se están conectando, quiénes somos y qué emprendimientos tenemos, ¿ok? Es muy importante para poderles ayudar también con vuestro nicho. Bueno, yo voy a empezar la reunión, como les he dicho, porque tenemos apenas 45 minutos para poder aprovechar el máximo posible del tiempo, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Bueno, a ver, decirme si se está viendo la pantalla. Sí. Vale, si se está viendo, por el otro lado voy a poner el chat. Os voy a ir leyendo, ¿vale? A medida de que voy a ir explicando, lo que no veo es que no me salen las caras de ustedes, no sé por qué. A ver, vamos a esperar un ratito. Vídeo. Por otro lado, hola María, qué gusto de verte, cuánto tiempo. Se está grabando por Mari. Facebook. ¿Eh? ¿En Facebook también está? No, estamos solo por YouTube, por Zoom, ¿vale? Por ahora no estamos en Facebook. Mandar el enlace para que se conecten. Hola, ¿vale? Comentarles que no estamos en Facebook. Porque tengo que configurar lo nuevo de Facebook y demás. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a arrancar porque tenemos 5 minutos ya de haber dado para que se vayan conectando. Dice Elizabeth, levantó la mano. No sé de dónde es Elizabeth, si me lo pone en el chat. Al finalizar te leo, Elizabeth, ¿vale? ¿Quién te invitó y qué emprendimiento tiene? ¿Ya? Darío, bienvenido. Y Marixa de Colombia, también bienvenida. De Estados Unidos, María. Mónica de Ecuador y demás. Vamos a arrancar. Bueno, chicos, bienvenidos a todos. Ya me conocen. Yo soy Maribel Zambrano. Yo trabajo en emprendimientos digitales. El objetivo de la reunión es de poder avanzar cada día en nuestro negocio, en nuestro nicho. Y la parte más importante es la parte de la comunicación. Es muy importante el cómo me comunico, qué es lo que realmente yo estoy buscando, qué quiero hacer en mi negocio o qué quiero
hacer, qué quiero, aprender marketing para aprender nuevas tendencias, o quiero aprender marketing de afiliados, o quiero aprender marketing para poder innovar y poder también vender cursos digitales, o quiero aprender marketing porque quiero tener también marketing de afiliados, crear mi agencia digital, y a la vez que estoy aprendiendo, pues quiero llevar mi negocio a otro nivel. Bueno, eso es una pregunta que te tienes que hacer. ¿Qué quiero? Sobre todo, tenerlo claro. ¿Qué es lo que vas a aprender para poder llevar, si tienes un negocio, qué es lo que tienes que aprender, cuál es tu prioridad? Sabemos que el marketing digital es un abanico muy grande, pero tenemos que priorizar para llevar mi negocio a otro nivel, cómo tengo que hacerlo. Mientras sigo aprendiendo más y cosas innovadoras, tengo que priorizar. Si yo entro aquí porque me hace falta clientes, yo tengo que aprender a prospectar, yo tengo que aprender a llevar gente a la comunidad, qué redes sociales la que quiero trabajar, qué comunidad quiero trabajar, y para eso tengo que aprender lo básico, ¿no? ¿Qué recursos voy a tener? ¿Con qué recursos me voy a apoyar? ¿Voy a apoyarme con herramientas digitales? ¿Voy a apoyarme con mentorías? ¿Voy a apoyarme con herramientas gratuitas? ¿Voy a apoyarme además con mi producto? ¿Qué es lo que voy a hacer? Eso es una cosa que tienes que tener claro antes de empezar cualquier negocio, sea físico o sea digital, ¿ya? ¿Cómo va a ser el camino de la comunicación en tu negocio? Es una parte muy importante que muchas personas ni siquiera se preguntan. O sea, queremos vender, pero queremos vender como lo hace todo el mundo. Si alguien dice que quiere vender un producto, lo está haciendo, yo copio, lo hago igual. Yo soy copiona de los mejores, pero hay ciertas cosas que hay que tener diferencias. Te tienes que diferenciar de tu competencia, porque si otro ya está haciendo un live, pero no está comunicando bien, o está haciendo un live de la misma manera que todo el mundo lo hace, al final a cabo eres uno más. Pero si tú estás haciendo un live y tú buscas algo atractivo con cuál llamar la atención de acuerdo a lo que tú estás vendiendo, o de acuerdo a tu nicho, o de acuerdo a tu producto, pues tú empiezas como a crear nuevas ideas, ¿no? Para poder innovar. ¿Qué vamos a hacer? Primero, tenemos que aprender el camino de la prospección, y para eso tenemos que aprender a escribir respuestas rápidas. Tenemos que estar preparados. He hablado de recursos. ¿Qué recursos necesito para tener respuestas rápidas? Pues punto uno, aprender a tener mi autorresponder. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un negocio, si entran a la tienda a comprar, o entran a un supermercado, una tienda de ropa, o una tienda de lo que sea, si tú entraras a esa tienda, pero te dejaran esperando porque la dependienta está hablando por teléfono, o porque está limpiando la tienda, y cuando te ve, te atiende, ¿tú qué harías? ¿Te irías a otra tienda? Pues lo mismo pasa en nuestro nicho, en nuestro negocio. Hacemos buena comunicación, lanzamos nuestro producto, pero después fallamos en cómo recibimos nuestro prospecto. No sé si aquí están de acuerdo con lo que yo les estoy diciendo. Ponedlo en el chat, por favor, que les iré leyendo de a poco. A ver, aquí. Vale. Aquí en esta parte quiero que tengas claro que el primer recurso para aprender a vender, para aprender a prospectar, tu prioridad, ¿cuál es? Tener el autorresponde configurado de cómo vas a comunicar y cómo vas a recibir. ¿Para qué? Si tú llevas dos o tres trabajos y estás trabajando, o eres mamá, o yo qué sé, estás limpiando la casa, que tu autorresponde o tu bot trabaje por ti, para que cuando tú dejes de hacer lo que estás haciendo, tú atiendas a esa persona como tienes que atenderla de acuerdo a la campaña que tú hayas creado, ¿vale? Por otro lado, ese el primer punto, tener el autorresponde. Esa es una tarea que les voy a dejar, ¿ya? Vosotros tenéis un curso de 14 días donde ahí ustedes tienen un PDF en archivo en la parte de arriba, donde dice enlace en el curso de 14 días, los que entraron a la llamada informativa, o los que están pagando $1, o los que ya tienen un plan, tienen el curso de 14 días. Tienen que retocar. Si yo les estoy diciendo que la primera parte es el autorresponde, váyanse al vídeo,
de cómo configurar el autorrespondo, aunque hoy voy a hacer una pequeñita muestra, ¿vale? Y arriba tienen el PDF descargable con las respuestas para que tu autorresponde salte, ¿ya? Lo primero que tengo que entender, ¿cómo va a ser ese camino de la comunicación? ¿Qué vendo yo? ¿Vendo ropa? ¿Vendo zapatos? ¿Vendo productos de yo qué sé, móviles? ¿Vendo productos de perder peso? ¿Vendo mentorías de asesoramiento? Muy bien, perfecto, pero ¿cómo voy a comunicar el mensaje de mi producto? ¿Cómo voy a traer prospecto? Cuando una persona no te conoce, ¿cómo le llamo la atención? ¿Cómo voy a captar ese cliente? ¿Cómo va a ser la entrada de esa primera persona cuando me contacta? ¿Cómo lo recibo yo? Yo tengo que tener ya preparado mis copy, esos mensajes de bienvenida, ¿ya? Entonces, supongamos que yo trabajo en marketing digital, ¿no? O que es lo que yo trabajo. Yo quiero lanzar una campaña la semana siguiente de cómo crear tu aplicación ad por $1. Ustedes saben que también pueden regalar ese curso, porque ustedes trabajan con el equipo de emprendedores y Vladimir es mi socio. Entonces, ustedes tienen ese gancho. Toda aquella persona que quiera hacer su aplicación apps, ¿qué es lo que ocurre? Que por $1 la va a hacer. Entonces, ¿qué le vamos a dar a esa persona? Tengo que tener los recursos. Me autorresponde para que salte la primera pregunta y llevarlo a un grupo WhatsApp. ¿Para qué? Para invitarlo a una llamada de información para que entienda lo que yo no sé. Explicar las herramientas digitales. ¿Quién va a explicar las herramientas digitales? Donde yo me voy a apalancar, en esa comunidad que ya está creada, ¿ya? Cuando tú haces eso, tú puedes hacer lo mismo en tu nicho, que eso sí lo entiendes tú. Entonces, lo que vas a ir aprendiendo aquí, lo vas a transferir también en tu nicho. Entonces, tienes que preparar cómo vas a recibir los copies de tu cliente. Ejemplo, yo comunico solo por $1, crea tu aplicación app, un mensaje personalizado. Por ejemplo, me llamo fulana de tal. Esa persona, cuando pincha mi link, lo lleva a mi WhatsApp y mi autorresponde lee esa orden que dice, solo por $1 quiero el curso app. Entonces, mi autorresponde le va a responder lo que yo programé. Felicidades, estás a un paso de recibir el curso de 3 días de WhatsApp que está valorado en $200. Pero solo por $1 durante 3 días tienes el paso a paso. Regístrate aquí y le dejo mi link del dólar de afiliación en ese copy. Entra al grupo WhatsApp y le dejo en ese mismo link, en ese mismo copy, para que se vaya al grupo. ¿Por qué? Porque yo tengo que crear un grupo por cada campaña. La persona me contacta a mí personalmente, pero de ahí lo llevo al grupo. ¿Para qué? Para crear sinergia, para pasar la llamada de información o los enlaces correspondientes en ese grupo y para hacer filtros. ¿Hasta aquí estamos? A ver, por aquí, que no sé por qué no me salen los mensajes. Sí, sí estamos. Uh-huh. Voy a entrar por aquí. Vale, como ya está Susi, te voy a hacer confitriona, ¿vale? Perfecto. Y tú si quieres me ayudas a leer los mensajes, Susi, ¿vale? Sí, estoy leyendo, pero no han puesto. Estaba solita y no sabía quién estaba de la... Vale, entonces, cuando yo ya tengo esta comunicación, ya tengo claro qué quiero hacer en mi proyecto. Quiero lanzar un reto de 3 días, quiero lanzar 3 días para que aprendas a prospectar o para que aprendas marketing digital o para que aprendas a crear un correo corporativo o para que aprendas a crear el autorresponde. Tú imagínate, ustedes cada uno, todos los que están aquí, si ya, mira, Darío es un empresario, y me encanta porque está llevando a cabo, no sé si está por aquí, Darío, sí. Él lleva muy poquitos días ya en la plataforma y ya tiene un pedazo de portada con el copy de redireccionamiento, con el entreno que se ha ido entrenando los días lunes y el viernes, lleva como 2 semanas. Y ya él está poniendo en práctica lo del redireccionamiento del embudo WhatsApp. ¿Qué pasa? Que él está empezando a poner en marcha su negocio. Cuando él haga el siguiente paso de, por ejemplo, de querer prospectar personas, él tiene que automatizar su autorresponde para que le salte
se autorresponde. Él ya creó el primer paso del WhatsApp, pero ahora él tiene que ese link, como le entra personalizado, crear el autorresponde, donde dice, felicidades, ya estás a un paso de recibir el paso uno, que va a ser esto. El paso dos, que te voy a entregar un PDF donde vas a encontrar un ejemplo, a crear tal. El paso tres, pero entra al grupo que voy a pasar toda la información. ¿Me están entendiendo? Entonces, yo ya tengo desde que empiezo a lanzar mi campaña por esa fotografía para ese lanzamiento, el copy entró y yo ya tengo que tener mi autorresponde. Si yo fallo ahí, ya estoy fallando en todo. Porque voy a dar un servicio mal, voy a responder lo que a mí me salga en mi cabeza y a lo mejor, yo tengo faltas ortográficas, muchísimas. Y yo soy de las personas que hablo por el audio de ese para que se escriba solo. Al principio me pasaba mucho y a veces eso también tiene falta ortográfica. No falta, sino que se escribe tres veces. Pues entonces empiezo a modificar. Entonces hago mal mi trabajo. Antes lo hacía mucho, ahora no. ¿Qué te ayuda el autorresponde? A trabajar una sola vez, que lo pongas en un documento, esa campaña, el orden que vas a contestar, el mensaje de bienvenida, donde lo quieres llevar. Y en ese texto puedes poner que entre al grupo, que entre al Facebook, donde tú vas a pasar ese contenido, que entre al canal de YouTube, todos los enlaces puedes poner en ese primer copy de entrada cuando la persona te entra a tu WhatsApp y el automático le salta. Porque la persona que entra te está buscando, no lo estás buscando tú. La persona que entra tiene una necesidad, tiene un problema, y ese problema tienes que cubrírselo tú. Y como tiene hambre y tiene ganas, si es de verdad que quiere aprender, va a darle a todos los links, aunque no sepa. Va a empezar a clicar en todos los links. No sé si a alguien le pasó eso en algún momento que empezó a investigar que quería emprender marketing y le dio por clicar todos los links. ¿A alguien le pasó aquí o solamente era a mí? Aceptado, Maribel, dice María Bonilla. No sé, si a alguien le pasó, ponerlo en el chat, ¿vale? Ahora, me contactó la primera persona, estoy preparada con mi texto, ¿vale? Y cuando te contactan o te compran, ¿qué pasa? Ya lo olvidaste. Ya me compró, me olvidé de esa persona. Otro error. Entonces, también puedes tener respuestas semiautomáticas, donde tú puedes tener felicidades, gracias por confiar en nosotros, tienes un bono de regalo y lo conectas con el siguiente paso. Porque a lo mejor te compró algo pequeñito porque tú lanzaste una campaña, pero con una escalera de valor. Y después le quieres vender otro producto más grande y así. Entonces le dices, tienes un bono de regalo. Pasa lo mismo como cuando te metes en las páginas web o los embudos que te dicen, si compras ahora tienes un 50% de descuento y vas metiendo en la canastita. No sé si les pasó. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer cuando hacemos un lanzamiento, ¿ya? Entonces, muy importante que hagas un mapa chiquito en un cuaderno. Paso uno. Maribel ha dicho, la autorresponde. ¿Qué texto voy a poner? Hola, Pepe. Hola, María. Me gustaría el traje de gitana del color rosa. Entonces, yo ya el mensaje personalizado, ejemplo, el que se dedica a la venta de traje. Ya la persona me entró, yo ya tengo que tener mi respuesta automática. Felicidades. Dime qué talla vas a tenerlo, porque ya vas a directo a venderle, porque esa persona sabe que tú vendes ropa. No es lo mismo una persona que está en marketing haciendo una estrategia distinta a una persona que ya sabe que te conocen de las redes y que saben que tú tienes ropa. Puedes poner felicidades, gracias por tu confianza. Tenemos el color tal, 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 el tal, la talla tal. Eso se puede hacer también en el automático, ¿ok? Hasta que crees tu aplicación app, hasta que tú aprendas o hasta que tú hagas tu página web, ¿ya? Entonces, si te compran, tienes que hacer seguimiento. Por eso el trabajar con las herramientas digitales, los recursos, es importante. ¿Por qué? Porque ahí es donde tú vas a poder mandar secuencias de correos en automático. Vas a hacer 5 o 6 correos donde tú le pones pues 5 o 6 correos de respuesta en automático y llevarlo a la siguiente compra porque tienes promociones y demás. Detalla el dibujo y tienes una oportunidad en cada persona. Recuerda siempre eso. Hemos empezado a hablar que tenemos que
tener el tema de las preguntas. ¿Quieres empezar tu método? Pues crea un ecosistema para tu negocio, ¿vale? Es muy importante, ¿qué es un ecosistema? Tenerlo todo, lo que tú vas aprendiendo, el mismo curso que yo les regalé, tenerlo como en, por pasos, para tu nicho, para tu negocio. Y te apalancas con el marketing digital, con nosotros, con ese ecosistema que ya tenemos, con el paso a paso, que eso ya sería un bono. Pero tú también puedes hacer tu ecosistema. En, si en, en tu caso quieres vender un curso porque tú sabes de costura, por ejemplo, pues creas un curso para personas que están buscando sacarle partido a la costura y quieren hacerlo de su casa porque tienen la máquina arrumada desde hace años, un ejemplo. O si tú trabajas en otra área, por ejemplo, en Coats, como Susi, ¿cómo mejorar el sistema de cuando tú tienes dolor porque tú has tenido a lo mejor un episodio o un momento duro en tu vida del amor, por ejemplo? Y ella puede sacar 2-3 días, te sientes mal emocionalmente, taller de 3 días donde te voy a enseñar paso 1 a identificar dónde está tu dolor, paso 2 a que hagamos unas terapias donde te voy a ayudar a hacer esto, y paso 3 donde te voy a ayudar a encontrarte con tu niñez. Un ejemplo que estoy poniendo. Si yo estoy pasando por esa situación, ¿qué creen que yo voy a hacer? Me voy a registrar. Entonces tienes que empezar a crear embudos, pero que llamen con copies la atención, donde tú puedas crear esa página web o esos embudos, ¿vale? Pero tú no sabes por dónde empezar. Crea con un llamado de acción, ¿ya? Si tienes algo que vender o quieres llevar a más clientes, y si no tienes algo que vender, pero quieres aprender marketing, pues con lo que vas aprendiendo, puedes apalancarte con la estrategia de 14 días del curso, o lo que tú vas aprendiendo, puedes crear cómo aprender a crear un embudo WhatsApp y a tener clientes. Lo que tú vas aprendiendo, eso es lo que tú vas haciendo. Ejemplo. Y después te apalancas a la academia y te apalancas al sistema nuestro, ¿vale? Y tienes que crear interés. Si tú no creas interés en tu negocio, no puedes automatizarlo, ni te van a llegar nadie, ni se van a registrar. Tú tienes que despertar interés. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Susi, ¿cuántas personas no están depresivas por el COVID? Y hoy en día dice Susi, bueno, hago un taller de 3 días porque hay mucha gente que se le ha muerto familiares, ¿no? Para sacarle como esa tristeza, ella puede coger un copy chiquito atractivo que despierte el interés para ayudar a las personas que están mal emocionalmente porque han perdido sus familiares. Como una terapia, ¿cuánto vale una terapia? Un dinero. Pero si ella quiere captar gente, ella hace una página de captura donde llama la acción y después ella ya le vende la segunda parte, ya hace un curso donde dice, pues bueno, si quieres que sigamos porque te ha ayudado aquí, da un pequeño webinar y le dice, te voy a ayudar en el paso 1, en el paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, y solo porque tú entraste a mi curso te va a valer tanto. Ya ella puede empezar a cobrar su trabajo. Lo mismo pasa con tu negocio, ¿ya? Si quieres expandir tu negocio o venderlo o promocionar productos, tienes que estar allí. Esto pasa como cuando tienes un negocio y tienes que abrir y cerrar persianas, porque si no te comen los impuestos. Pues en el internet es como una golosina que como no tenemos eso, como que nos damos relax. Bueno, yo lo hago por hobby, o yo lo hago, yo siempre digo que para mí el marketing es un juego, ¿no? Un juego de ajedrez, donde yo entre más muevo la ficha, más voy aprendiendo, más voy enseñando y más activo voy creciendo, porque el internet es un activo millonario, no, billonario, tanto para tu mente como para a nivel mundial. Si tú empiezas a aprender de verdad una horita o media horita disciplinadamente, tú estás creando el activo más grande que tú te puedas imaginar, porque vas a empezar a crear cosas que tú ni te lo imaginas, ¿ya? Entonces, si quieres expandir tu negocio, tienes que aprender a promocionar ese producto, ¿ya? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo hago fácil? ¿Cómo lo hago sencillo? ¿Cómo puedo tener un ecosistema?
¿Cómo puedo tener una página web si tú nunca la armaste? ¿Ya? Entonces, muy sencillo. Ahora lo vamos a ver. ¿Vale? Cuando tú estás hablando con personas y tú no sabes hacer eso, ¿tú dónde te vas a apalancar? A lo que ya está hecho. Entonces, si tú vas a crear un embudo, una página de captura, o donde tú quieres regalar, por ejemplo, como Susi, o como yo que trabajo en marketing, y yo hago una página bonita de captura, que la descargo de por sí en los embudos de Builderant, que ya nos da los embudos hechos, sencillos de editar. Vamos a hacer el siguiente entreno en vivo, un embudo, cómo se descarga y cómo se pone esos copies, para que ustedes vean lo sencillo que es, ¿ya? Para que ustedes empiecen a hacerlo, en vivo lo vamos a hacer, para que vean que se puede, ¿ya? Pero tengo que preparar mi mapa, ¿ya? Tener esto así como yo lo tengo. Entonces, atención, en ese embudo de página de captura, tú puedes tener preguntas donde tú puedas llamar la atención, ¿vale? Donde tú realmente puedas capturar personas para que tú puedas llenar ese vacío, ¿no? Donde tengas que despertar el interés, por ejemplo, donde tengas un negocio donde tú le des solución a las personas que están falta de clientes, están falta de muchísimas cosas, y sobre todo buscando solución para su negocio. Si quieren expandir su negocio, cómo vender su producto, ¿vale? Entonces tú tienes que ser esa solución. Pero ¿cómo lo hago? Tienes que captar la atención, ¿vale? Para eso tienes que trabajar en equipo. Si tú eres nuevo, ya no te dé vergüenza compartir lo que estás aprendiendo, porque si no, el equipo no te puede decir, oye, quita aquí, quita allí, quita acá. Es más, de esa manera también te promocionas en el nicho que está, ¿ya? Entonces, asigna tareas, únete con una persona que tú veas que tiene más habilidad, trabaja en un método entre los dos o entre los tres y asigna tareas. Donde tú dices, bueno, vamos a crear este método. Tú vas a hacer esta tarea, yo hago esta, y entre los dos lanzamos una campaña, la ponemos al ruedo y vemos cómo lo hacemos. De esa manera ustedes pueden ir perdiendo el miedo y comprometerse de lo que están haciendo, ¿ya? Entonces, si tienes socio, asigna tarea. Muy importante que le digas lo que tienes que hacer, porque muchas veces tú te unes con otra persona y no le dices lo que tienen que hacer. O sea, tú das por hecho que esa persona ya lo sabe. Yo, por ejemplo, con Susi Guerra, ella hemos hecho alianza, pero siempre trabajamos de la mano. Oye, ¿qué tema tocamos el día lunes? Pues mira, ya lo tenemos preparado, ya lo tuvimos hablando. Mira, me parece que le hace falta al equipo el tema de la prospección. Vamos a machacar. Hoy voy a tocar una parte, pero este tema va a seguir porque yo necesito enseñarles el paso a paso, ¿ya? Entonces, hoy, como tenemos poco tiempo, yo quiero que se vayan quedando con los conceptos que les estoy diciendo, porque vamos a entrar a la práctica, para que ustedes tengan un paso a paso desde cómo llevar a la persona a la llamada, cómo hacer ese grupo, y desde aunque lo hagamos en cada hora, cada viernes, este mismo tema, porque tenemos el tema continúa, pero quiero hacer la práctica, y en una hora no me va a dar tiempo. Recuerda que yo llevo 2 años modificando, haciendo, y yo lo que quiero es darte clases pequeñitas, pero que lo entiendas, para que este método no te sirva solamente para crear tu agencia digital, sino que te sirva para que lo implementes en cualquier nicho, en tu negocio, como si mañana quiero yo vender copas. Yo hoy estaba en el día en un supermercado que hay aquí en Córdoba y me dieron lo de la aplicación app, me la bajé, me registré, me mandaron a un embudo, confirma el correo, lo que nosotros estamos haciendo. Ya ellos están haciéndose una base de datos, ya mantienen con el cliente. Es que es poderoso lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, eso es lo que queremos hacer con Susi, llegar a que ustedes entiendan, por ejemplo, entre el viernes y el lunes, conectar mi información con lo del lunes, para que ustedes entiendan cómo prospectar, cómo llevar al prospecto y que puedan hacer varias cosas a la vez. O sea, que ustedes a la vez que están haciendo su negocio, estén implementando y ganando dinero. Y después dicen, pues ahora voy a crear un reto de 5 días con mi gente. Ahora voy a crear un taller de 6 días con cómo enseñarles a vender móviles, por ejemplo. O cómo enseñarles a tener una tienda de e-commerce. O cómo enseñarles. Entonces, lo que tú te enfocas, eso lo haces como un taller, un reto, pero tienes que aprender a hacerlo prospectando, porque eso es prospectar. Para tú hacer un reto tienes que prospectar.
para convertirlo en cliente. Necesitas entender las bases. ¿Cómo comunico? Tengo que llamar la atención. Entonces, conoce el estado de tu trabajo. No puedes estar aquí. Yo te he dado un curso, no anotas las tareas, por dónde vas, no las pasas al grupo. Yo no sé cómo ayudarte. Tú cuando me preguntas, te ayudo solamente con eso. Pero yo no sé si tú te has estudiado el módulo 1, módulo 2, módulo 3. Yo no sé cómo ayudarte. Entonces, en el momento que tú me pasas tareas, yo veo cómo vas avanzando, y cuando tú me haces una pregunta, yo ya te doy otro tema más avanzado. Muy importante que tú apuntes tu área de trabajo, pero también compartas, que para eso es el grupo, ¿vale? Saber precisamente la hora que tú inicias y te sientas en el ordenador. ¿Qué le vas a dedicar? ¿Media horita? Porque esto es una carrera empresarial donde tú vas a tener muchos activos. Coges un cuadernito y dices, media hora me dedico a estudiar los vídeos de Maribel y la otra media hora a crear mi método. Ejemplo, ¿ya? Entonces, tienes que saber a qué hora empieza y a qué hora termina, porque si no estás engañando a tu mente. Estás diciendo que estás haciendo marketing y no estás haciendo marketing. Estás perdiendo el tiempo, ¿ya? Tienes que aprender a crear ese avatar. ¿A quién le vas a escribir? ¿Vale? ¿Cuál es su historia? Si es una mamá separada, con niños, que está buscando ganar dinero, que se siente frustrada, ¿qué le gusta? Le gusta ir a la peluquería, no tiene tiempo y tú le quieres cubrir ciertas cosas. ¿Entendemos? Tenemos que empezar a estudiar el avatar, ¿vale? Aquí, si quieres, Susi, te doy un poquito la palabra, que tú también llevas esto muy bien manejado. Si quieres ayudarme aquí un poquito, yo esto lo puedo explicar, pero también quiero que lo vean de tu perspectiva, ¿vale? A ver. Ok, perfecto. Hola, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé en qué parte estén. En lo que se refiere al avatar es como una imagen de tu cliente. Tú vas a reunir las diferentes características de la persona a quien tú le quieres ayudar, qué problema vas a resolver, porque nosotros, cualquier persona que esté en un negocio, lo que hace es solucionar un problema de alguien, ¿ya? Sea con un servicio o con un producto. Entonces, tú vas a buscar quién necesita tu producto, porque puede ser que, o sea, no todo el mundo necesita tu producto. Entonces tú tienes que ver a quién tú te vas a dirigir, por tu edad, por afinidad, por todo eso. Entonces tú vas a crear un cliente ideal para ti, que lo llaman también un avatar. Entonces este avatar lo vas a definir, por ejemplo, nombre, si está casado, si está soltero, porque en todos los negocios, especialmente en los negocios online, tú necesitas tener un nicho. Un nicho es una parte del mercado al cual tú te vas a dirigir. ¿Por qué? Primero, por energía, porque si le hablas a todo el mundo, no le hablas a nadie. Segundo, también para ser más directo, si yo les digo, hey, chicas, estoy haciendo algo que les puede ayudar, es diferente que yo te diga, Maribel, mira, sé que te hace falta mejorar, por ejemplo, la parte de la publicación, un ejemplo. Te gustaría que te... Entonces yo ya estoy hablándole directamente a ella, a su problema, ¿ya? A la que ella le hace falta, a que decir, hey, si a alguien le hace falta algo de publicación, avísenme. O sea, no le llego a nadie. Entonces, lo bueno de tener un avatar es que tú vas a tener una dirección a quien te puedes dirigir. Tu copy o tu forma de dirigirte a ellos va a ser más directa. Tus publicaciones pagadas van a ser enfocadas a esa persona, no vas a perder dinero, porque si tú Facebook tú le dices búscame mujeres, te va a traer cualquier cantidad de mujeres, pero si tú le dices búscame mujeres entre 30 y 50 años que se hayan graduado del colegio, que les interese el multinivel, supongamos, porque tú quieres atraer a la gente de multinivel, que hayan comprado los últimos 6 meses con tarjetas de crédito, o sea, ya le dijiste a Facebook qué es lo que tú quieres y a quiénes vas a buscar. Que tú le digas solamente tráeme mujeres, te va a traer la que nunca hace nada, la que solo usa las redes sociales para, digamos, chismosear, ver al gatito, al perrito, y eso no te va a servir. O sea, y vas a perder tiempo porque vas a hablar con ella, ella le va a entrar por aquí y le va a salir por acá, porque no es tu avatar, no está preparada para lo que tú le vas a dar. Entonces, esa es la importancia de tener ese avatar o cliente ideal para que tú tengas más acogida a la persona a la que le vas a hablar, y de tu lado,
tú tengas más gente preparada con tu mensaje, que ese mensaje le llegue. Entonces, a veces cuando recién entramos a los negocios online, venimos de la idea antigua de que nos enseñaban, háblale a todo lo que se mueve, porque si has estado en multinivel, eso es lo que te han enseñado. Toda persona que se mueve y respira, le puedes enseñar tu oferta de trabajo, tu negocio, tu gran oportunidad millonaria, y no es así. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, todos necesitamos, por decirte, un carro para mover, ¿ya? Y todos en el fondo, a las finales decimos, yo, todos queremos un Mercedes, pero no todo uno puede comprar un Mercedes, ¿ya? Entonces, de esa manera igual, tu cliente tiene que ir como una escalera de valor, ¿ya? Tú lo ingresas por algo pequeño y lo vas subiendo en la medida que esa persona está preparada. Es como que yo ahorita le comience a hablar a la persona que no sabe nada de marketing, a decirle que hay embudos de venta donde tú puedes hacer un upsell, un downsell, y le puedes hacer un embudo de 7 pasos, o de 9 pasos, o de 10 pasos, la persona se va a quedar, esto no es para mí, ¿ya? Pero si yo le enseño primero un embudo sencillo, y de ahí le puedo decir que también lo puede automatizar con 3 pasos, y después puede hacer, o sea, lo llevo de la mano, es como un niño chico que primero tiene que caminar. A un niño primero tiene que gatear, después caminar, después correr, ¿ya? Lo mismo pasa en los negocios online, y muchas veces lo que queremos es saltarnos todos esos pasos y hacernos millonarios. Cuando no hemos, o sea, en ningún tipo de negocio tú te haces millonario de la noche a la mañana. En ninguno. Ni siquiera en los que no se deben de hacer. En ninguno. Todo tiene un proceso. Entonces, y la mejor forma de comenzar un proceso de forma clara, aparte de tener un sistema y un proceso de marketing correcto, es tener a quién te vas a dirigir. Ese es el paso 1. ¿Qué problema yo voy a resolver? Si tengo 10.000 productos que resuelven 10.000 problemas, ¿cuál es con el producto que yo voy a comenzar o con el servicio que yo voy a comenzar? ¿Ya? Si es de bajar de peso, ¿a quiénes les voy a ayudar? ¿A las que recién dieron a luz? ¿A las que están mayores de 40 años? ¿A las que se quieren casar? ¿Sí ven? O sea, es un producto bajar de peso, pero yo tengo un nicho. El nicho es bajar de peso, pero yo voy a crear un subnicho a las que recién dieron a luz, a las que quieren verse regias el día del matrimonio, otro sector, a las que son más de 40 años y se les hace difícil bajar de peso. Entonces tú escoges. Y tu copy o tu forma de llegar a ellos va a ser diferente. ¿Te gustaría verte regia el día de tu matrimonio? Me estoy dirigiendo a ellas. Y ellas van a decir, es conmigo, me caso en 6 meses y quiero que verme espectacular, ¿ya? O si no, después de dar de que nació tu hijo, ¿no has recobrado tu figura? ¿Te gustaría entrar a un reto? Entonces yo le estoy hablando a esa persona. Entonces quiero que dejarles de alguna manera clara el por qué es tan importante este paso, que muchas veces es el único paso que se salta y es el más importante. O sea, nada puede seguir si este paso no está correcto. Espero haberles dado un poco claro el por qué. Nosotros en el grupo, cuando ya están en el grupo, les hemos dado ciertas preguntas que ustedes pueden ir llenando para que tengan mucho más claro tu cliente ideal, y lo vamos a poner dentro de los 14 días, vamos a poner ese formulario para ayudarlos a que tengan un poco más claro su cliente ideal y no comience, porque a veces cuando recién comenzamos, tenemos las respuestas dentro de nosotros, pero pensamos que necesitamos algo wow para comenzarlo a crear. Entonces le vamos a dejar ese formulario dentro del curso de los 14 días para que ustedes vayan llenando los formularios y se les vaya haciendo mucho más fácil. Exacto. Muchísimas gracias, Susy, por tu aclaración ahí. Entonces, yo sé que al principio nosotros escuchamos avatar, yo decía, pero ¿qué es un avatar? Esto, lo otro. A mí me ha costado entenderlo. Hasta que he ido poniendo en práctica, me he dirigido a mi avatar, a mi nicho, que es aprendiendo desde cero marketing digital a personas que no saben marketing, personas que tienen un dolor, carencia de no tener clientes, de querer vender sus productos, de querer aprender. Entonces, eso es. Tú tienes que dirigirte al nicho que tú quieres, pero tienes que construir el avatar, ¿vale? Tienes que hacerte preguntas y sobre las preguntas que vas haciendo, vas creando ese avatar ideal y cada vez vas a irlo mejorando, ¿ya? Pero lo más importante es tener la idea clara. ¿Por qué he empezado con la comunicación? Porque de nada te vale que yo ahora te diga, venga, ve, copia este copy
y vete a publicar en Facebook. Invierte $2, $3, cuando la persona te entró, tú no vas a saber ni qué hacer. Yo tengo una obsesión con esto. ¿Por qué? Porque si tú sabes responder a tu cliente y tú ya sabes crear un mensaje personalizado, por eso yo creé el curso de los 14 días, porque ahí tienes como la base. Después que las personas pagan el plan, se van a ir a la academia, que se les regala más de 8,000 euros en bono, donde ahí tienen la parte de la comunicación. Pero si yo te regalo la academia, pero tú no tienes la base, no vas a entender nada. Entonces, tenemos que entender que si queremos nosotros montar un Lamborghini, tenemos que empezar por un Fiat, por un coche más bajo. Y porque si yo me voy al Lamborghini, me voy a estrellar. Entonces, ¿de qué vale que tú vayas a publicar si tú no vas a saber recibir ese prospecto? No te digo que no lo hagas, hazlo para que cojas el hábito, para que tú vayas haciendo, vayas viendo los fallos, vas publicando orgánico, vas publicando de vez en cuando inviertes $1, $2, vas viendo los errores, pero prepara ese mapa. Entonces, contesta las preguntas en base de qué, de lo que tú lanzas. ¿Cómo voy a lanzar? Yo les voy a entregar todos esos copies que en el curso también lo tienen. Pero esta semana yo me voy a dedicar a enseñar desde el inicio hasta desde cómo crear el grupo, cómo hacerlo. Vamos a hacerlo por partes, en vivo, ya como lo estamos haciendo. Llevaremos varias sesiones, pero yo estoy seguro que los que se conecten lo van a entender. ¿Ya? Hoy va a ser el entendimiento, pero vamos a ir haciendo prácticas también, ¿ya? Hasta llegar a ser el embudo y hasta que ustedes entiendan desde cómo capturar a ese cliente, cómo hacer ese correo corporativo. Lo vamos a hacer todo en vivo, aparte del curso que tenéis, ¿ya? Pero esta secuencia la voy a ir retomando para que ustedes entiendan cómo llevar a la gente. ¿Por qué? Porque una cosa muy importante, si tú tienes esa respuesta en base de lo que tú vas a vender, ¿vale? Y tú ya tienes esa estrategia y tú ya tienes cómo poder comunicar en la parte digital junto con tu producto, pues eso va a ir armando toda tu estructura de tu método, de cómo tú vas a llegar al público. Y eso lo puedes hacer incluso en un PDF y decirle, descárgate el PDF de cómo identificar el avatar. Y hay gente que como tiene duda del avatar, te va a dejar los datos y se va a registrar y de ahí empieza la comunicación. Oye, le voy a mandar un mensaje de que le regalo 14 días de un curso. Vente a conectarte el viernes que hay un curso además del avatar. Y así se empieza a traer personas. Por eso la comunicación de lo que yo quiero transmitir tiene que ser impactante. Poquito, pero impactante. ¿Vale? Y puedes regalarle un PDF y con ese PDF puedes empezar a traer prospectos. ¿Ya? Entonces, eso es una parte. No tienes que hacer un PDF con 20 hojas. Con que hagas con 4, 5 hojas. Bien comunicativa, yo te aseguro que así vas a empezar a traer prospectos y ya lo vas a ir capturando en tu lista y en tu base de datos. Si tú eres nuevo y no tienes un embudo, no te preocupes. Empieza a trabajar esto para que cuando tú hagas tu embudo ya sabes crear un link, ya lo vas a poner en tu embudo y ya vas sabiendo las bases, ¿vale? Arma los mensajes de ventas de lanzamiento, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que mi avatar se llama Marta. Yo a Marta le tengo que hablar, yo tengo que llamarle la atención, le tengo que hacer una pregunta directa en ese post, en ese copy o en esa página, ¿ya? ¿Por qué? Porque una pregunta directa al problema de ese prospecto del futuro cliente, ¿vale? Es como ir tirando la carne al asador. No sé si dicen en mi país, dice eso, pon toda la carne en el asador para que tú puedas tener mejores resultados, ¿no? Empieza a despertar deseo. ¿Y cómo despierto el deseo? ¿Cómo despierto el interés? Mostrándole la solución. Si te estás dirigiendo al nicho que quieren perder peso, ¿cómo perder peso sin pasar hambre ni hacer dieta? ¿Cómo controlar tu primer kilo en una semana? ¿Cómo mejorar tu energía? Porque no todo el mundo quiere perder peso, pero están cansados. ¿O quieres prospectar clientes? Prospecta de 3 a 5 clientes, prospecta de 5 a 6 prospectos diarios, regístrate aquí y te doy los 3 secretos que me ayudaron a hacer prospección de 5 a 10 clientes diarios. Un ejemplo. Entonces,
tú le estás dando a otro, a un nicho le estás dando el tema de la prospección y a otro nicho le estás dando el tema de perder peso. Y así, depende del nicho que te encuentres, tienes que despertar el interés con ese copy de comunicación. ¿Ya? Despierta deseo. El imagina, por ejemplo, imagina que tú le vas a hacer realmente con esa fotografía de ese post. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los posts de cuando hay un niño con un ordenador, como que estoy hablando del futuro, ¿no? Yo le estoy haciendo imaginar a esa persona inconscientemente de que hoy los milenios, los niños, pues como que ya pasan al futuro, como que viene otra era. Un ejemplo, o a lo mejor si yo estoy gordita y le pongo una foto de alguien que está comiendo mucho y la otra está amargada o lo que sea, que imagine, un despertar del deseo. Pero tiene que ir con ese copy comunicativo. Me dijo Susi ayer, que me causó gracia, ¿qué fue lo que me dijiste de un copy que yo puse, Susi? No te escucho. Que pusiste algo como no soy la número uno, pero algo así, pero me gustó, impactó eso, siendo, o sea, un poco de imagina. Sí, o sea, o sea, yo lo vi como algo así de humildad al mismo tiempo de, o sea, no soy la número uno, o sea, no soy, pero sé lo que estoy haciendo. Exacto, o sea, seguridad. Sí, seguridad, o sea, como diciendo, todavía sé que me falta para estar acá, pero con lo que sé te puedo ayudar. Eso, ese era mi mensaje, entonces... Tú imagínate, Susi lo captó. Si Susi lo captó, yo con ese copy, yo ahora creo un copy de un video donde hago un video de 2 minutos haciendo la llamada, un llamado a acción de personas que quieren aprender marketing desde cero, y le creo un copy bonito, pero por ejemplo, le pongo ese eslogan en la descripción, arriba. Una cosa es el video comunicativo y en la descripción le pongo ese eslogan que Susi le impactó. Imagínate ese video, empieza a correr, pero le impacta ese mensaje. Esos son los copy comunicativos. No tienes que hacer unos copy de este tamaño, porque cuando tú escribes un copy así, en el momento que te ven en la tercera libra, te pasan páginas. Eso ya no funciona. Tienes que aprender a escribir máximo 40 palabras. ¿Qué 40 palabras? Mira, desde atención, 1, 2, en preguntas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Esta parte desde atención hasta deseo son 22 palabras. Más de 40 palabras ya eres aburrido, tanto en los mensajes que recibes para los mensajes de respuesta automática como en los copy comunicativos de descripción. Tenemos que pensar eso, ya la gente no quiere leer tanto. Y si tú le das mucha información, ¿ya qué van a saber de ti, del producto? Tienes que crear intriga, ¿ya? Bueno, mira, nos quedan 10 minutos. Ahora vamos a hacer un llamado de la acción. Esto es como la novela. Para el próximo capítulo, vamos a avanzar con este método de poder avanzar en nuestra parte de prospección. Yo estuve dando entreno de 2 horas. Espectacular, ustedes tienen compromiso, me encantan, los quiero, los amo, por eso yo les doy todo, y yo voy a seguir pagando cursos, voy a hacer lo que haga falta para seguir ayudándolos, pero tienen que ustedes implementar. Ahora, de todo el año que yo hice el año pasado, dándoles 2 horas, esto, lo otro, este año voy a cambiar la estructura. ¿Por qué? Porque siempre vamos implementando para mejorar, para ayudar. Entonces, vamos a probar haciendo entrenos de 45 minutos, una hora, para que ver si así van cantando de a poquito ese mapa, apuntar estas partecitas, este PDF se los regalaré cuando termine la explicación, pero voy a darle pepitas de oro puro, de verdad, como tú entiendas esto, y si no lo entiendes, pido por favor que en el grupo preguntes. Cuando no entiendas algún tema, pregunta, que te mandamos un mini video, si no estoy yo, está Susi, si no está Susi, está los demás. Entonces, en el próximo capítulo vamos a continuar con esta parte. Todo lo que voy a enseñar va a ser para que tú aprendas a llevar comunidad los viernes, para que lo hagas en tu nicho. Voy a enseñarte por partecita cada semana para que vayas haciendo e implementando. Pero también quiero que compartas en el grupo, que empieces a hacer ese avatar. Empiezas a construir ese avatar.
que empieces a lo poco que has visto aquí, a ver cómo voy a despertar la atención en mi nicho, cómo voy a hacer esa pregunta, cómo voy a solucionar el problema. Si quieren perder peso, ¿cómo le voy a comunicar a esa persona? Pierde peso en una semana sin pasar hambre. Si quieres hacer el prospecto, en una semana aprende a prospectar de 5 prospectos por día. Entonces, ponlo a imaginar, ¿ya? ¿Cuál va a ser el llamado de acción? Ahora, regístrate ya. ¿Y cuál va a ser mi llamado de acción? Ahora, el que no se conecte la siguiente semana va a perder el flujo, va a perder el hilo. Entonces, va a quedar grabado, no pasa nada, pero no vaya a poder hacer las preguntas en vivo, porque vamos a hacer entreno en vivo. Voy a empezar a hacer todo en vivo, así, pequeñito, pero en vivo, ¿ya? Porque quiero que tengas resultados, quiero que hagas las cosas bien, de verdad. Ahora, dejo 2 minutos para preguntas, porque ya vamos a empezar la llamada informativa, ¿vale? Preguntas. Marco Estacio, no sé quién es, pero dentro de un ratito nos conectamos a la llamada, son 8 minutos y empezamos con la llamada informativa. Corto esta, 2 minutos para pregunta y corto y nos conectamos nuevamente, chicos. Si no hay preguntas. Parece que quedó todo claro. Vale. Así que no sé si ya quieras cerrar para que te... Sí, voy a cerrar para la llamada. Vamos a entrar inmediatamente nuevamente porque quedan 7 minutos para la llamada de información para crear tu agencia digital. ¿Ok?